Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle. La subsecretaria de Educación de Santiago de Cali, la doctora Ana Milena Ortiz, nos habla sobre el desarrollo de las jornadas de educación complementarias. El programa Jornada Escolar Complementaria es uno de los proyectos estratégicos que tiene la Alcaldía de Santiago de Cali desde la Secretaría de Educación Municipal. Lo que pretende básicamente es que nuestros jóvenes y niños tengan una opción en la jornada contraria a la escolar que permita que tengan un proceso para que mejoren sus competencias en bilingüismo, lectura, escritura, en la parte recreativa, deportiva y artística. Fue una inversión este año de 1.400 millones de pesos y participaron en ella Bellas Artes, Confenalco, Alliance, que fue un operador de Confenalco para el componente bilingüismo, Gases de Occidente y Expresión Viva. Hoy le entregamos a la ciudad los resultados de esta jornada. En los siguientes días vamos a entregar la revista, vamos a entregar el periódico El Mediador, donde quedan registrados la producción de textos de los niños. Y bueno, diríamos que hoy la ciudad sabe que esto es una forma de invertir en lo social para que nuestros jóvenes y los niños no queden en las calles expuestos a los actores armados, a la violencia, a las pandillas. Diego Mauricio Toledo, coordinador del periódico El Mediador, nos cuenta sobre la propuesta que se viene realizando en las jornadas de educación complementarias. El periódico El Mediador es una propuesta del módulo de lectura y escritura, pero digamos que está articulando a todos los mediadores de jornada escolar complementaria. Aquí aparecen las producciones de los chicos en el marco del periodo de jornada escolar, de las cinco instituciones: Carlos Holguín Mayarino, Santa Rosa, El Diamante, Nuevo Latir. Y la idea es que en estas producciones vamos a encontrar cuáles son los sentimientos y las emociones de los niños del distrito. Y vamos a encontrar básicamente cuáles son esos anhelos y esas necesidades que aparecen en los juegos de lectura y de escritura. Y esta es una publicación muy significativa porque son 5.000 ejemplares para toda la ciudad escritos por los niños del distrito de Agua Blanca. Fueron condecorados por el senador César Tulio Delgado los periodistas Guillermo García Jaramillo, Joaquín Marino López y Fernando Franco García. Don Guillo nos habla sobre esta condecoración. Es satisfacción porque es bueno que a esta altura del camino, cuando ya uno va con el sol a las espaldas, haya personas y entidades tan generosas que son capaces de decir a un periodista muchas gracias por la labor cumplida. Y me alegra porque las nuevas generaciones ya saben que habrá personas y entidades capaces de reconocer la labor abnegada que cumplimos en las diferentes facetas de la comunicación social. Yo siempre he manifestado, don Guillermo, que las condecoraciones, los homenajes tienen que ser pero en vida. Indudablemente, esto es lo más gratificante, que reconozcan el esfuerzo que se ha hecho a través de tanto tiempo y que uno por lo menos se lleve la activación de que alguien dice muchas gracias, aunque la labor de uno es comunicar, comunicar y comunicar. Me imagino que su amplia trayectoria periodística ha recibido muchas condecoraciones, ¿una de las que recuerde? No, muchísimas, pero esta es la más importante por venir de donde viene, ¿no? Nada menos que el Congreso de la República, que es la máxima institución legislativa, pero uno indudablemente, así sea la Junta Comunal más humilde, que le haya dado una medalla, que le haya dado un reconocimiento, pues eso es un estímulo, ¿no? Los periodistas vivimos de eso, de estímulos. Yo he tenido la satisfacción de compartir micrófono con don Guillermo García Jaramillo, y él es una cajita de sorpresas, tiene muchas anécdotas. Una anécdota, don Guillermo, para nuestros televidentes. Sí, en alguna oportunidad en una clásica zarzal, transmitía para Caracol, y nos falló la planta y entonces quedamos fuera del aire. Es decir, no podíamos transmitir. Y entonces nos ubicamos en un sitio estratégico, en una finca. Y comenzamos a doblar un vehículo de la competencia, que era Etodelar. Y resulta que cuando llegamos a la meta, todo el mundo nos daba gracias porque nos habían doblado a nosotros. De manera que son recursos que tienen vigencia, porque de todas maneras no estábamos diciendo mentiras, estábamos dando los ganadores, estábamos dando los nombres y los tiempos. Lo único es que les quedamos debiendo las entrevistas porque no estábamos en la meta. Definitivamente, cuando está uno en los medios de comunicación tiene que ser muy recursivo. Indudablemente sí, el periodista tiene que ingeniárselas.
Ahora con la tecnología indudablemente es un gran apoyo, pero antes los operadores se subían a los postes, hacían conexiones fraudulentas y todas las cosas por el estilo para tener la primera vuelta a Colombia. Fue una odisea, era una batalla campal, porque pues los pocos medios que salían a la carretera tenían que ingeniárselas para poder tener la información, y pasaba unos largos periodos sin tener nada que informar, y entonces rellenaban las voces formidables como la de Marino, la de Piedrahita Pacheco, la de Pastor Londoño, la de Carlos Arturo Rueda, rellenaban con historias, con cuentos, con cosas por el estilo, mientras encontramos que contar. Don Guillermo, muy amable, muchas gracias y felicitaciones por la condecoración. Siempre a sus órdenes, Eduardo Trujillo. El gestor de la condecoración de estos ilustres periodistas, el senador César Tulio Delgado, nos habla sobre esta condecoración. Sí, la verdad es que meritorio para ellos y un honor para mí como senador de la República poder hacer entrega de unas condecoraciones especialísimas a quienes en vida y con una gran trayectoria periodística lo hicieron por la radio, lo hicieron por el periodismo, como son Joaquín Marino López, Guillermo García Jaramillo y Fernando Franco García. Personas que hoy ya tienen su proyecto de vida, sus familias levantadas, y este es un homenaje para levantar esa espiritualidad, para que ellos como seres humanos sientan, ya tienen la tranquilidad profesional de haberlo realizado todo, por lo menos también se sientan el estímulo y la tranquilidad espiritual de llegar a algo más. Ese es el objetivo de esta exaltación que como senador entrego a estos ilustres y colombianos, a estos maestros de la radio. Cambiando de tema y metiéndonos en el plano político, ¿qué lectura le da a que en definitiva el doctor Juan Manuel Santos ha definido su nombre para ser reelegido presidente de la República? Bueno, ya se había visto, ya se veía venir que él en una estrategia había venido armando ese proceso, retirando a unas personas y no visibilizándolas mucho en ese gabinete, sacándolas hacia el exterior, en fin, una estrategia que es muy política, pero pues yo como conservador yo aspiro a que el Partido Conservador tenga candidato a la presidencia de la República. Me parece que un partido con 163 años de historia no puede andar plegado, no puede andar de apéndice a otro partido, y que hoy debemos tener una candidatura propia a la presidencia de la República. Se ha aplazado la convención que va a definir esto. Primero estaba para diciembre 4, luego ahora va para enero, y ojalá no pase lo que yo he escuchado, que de pronto sería para después de las elecciones del 9 de marzo, esa convención que elegiría o tomaría una determinación sobre su candidato a la presidencia de la República. Vamos a ver qué hacemos, pero nosotros no podemos renunciar a las banderas del conservatismo. ¿Posibles precandidatos por el Partido Conservador? Hay varios, se habla de Luis Alfonso Moreno, se habla de otras dignidades. No quiero extenderme en nombres porque no sabemos con qué pueda salir el partido, pero la verdad es que lo importante es que pueda presentar el Partido Conservador un nombre a la presidencia de la República. Es la biblioteca departamental. ¿Y quién lo mantiene así de bonito? Es la gobernación con los impuestos. ¿Impuestos? Es el dinero que todos debemos pagar a tiempo para mantener obras como esta, o como la red de bibliotecas públicas. Así todos tenemos acceso al conocimiento. Manejamos los recursos de manera eficiente y transparente para hacer obras grandes y reales en beneficio de todos los vallecaucanos. ...142 parques nuevos, llenos de luz... ...son 142 parques llenos de vida... ...más de 5,000 millones de pesos invertidos... ...más seguridad para todos... ...Cali progresa, es un hecho... ...Alcaldía de Santiago de Cali... ...calidad, una ciudad para todos.
Gracias al Plan Departamental de Aguas, miles de vallecaucanos contarán con agua potable para mejorar su vida. Por eso su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Vamos juntos por el Valle del Cauca. De la mano con Orlando Riascos y Angelino, retomamos el camino por un desarrollo humano sostenible y una comunidad con entornos saludables en el Valle del Cauca. Orlando Riascos fue secretario general y secretario de gobierno durante el periodo de gobernación de Angelino en el Valle del Cauca en el año 2004. Desde entonces, han trabajado juntos sin apartarse de su amistad ni de sus objetivos sociales. Han recorrido juntos el Valle del Cauca, gobernando para los niños y las niñas, los jóvenes, las mujeres, los maestros y las maestras, las comunidades afrodescendientes, los pensionados, los empresarios, las amas de casa, las madres comunitarias. Su pensamiento ha sido primero los seres humanos. Orlando Riascos y Angelino han trabajado juntos para lograr más riqueza, trabajo y prosperidad para las personas de nuestro departamento. Los derechos humanos, la educación, la salud, el agua potable, la seguridad, el medio ambiente, la vivienda y mejores salarios son prioridades para Orlando Riascos. Además, trabajar fuertemente para gobernar bien, defendiendo lo público, siendo transparente y defendiendo a la gente. El compromiso es con usted, amiga y amigo vallecaucano. De la mano con Orlando Riascos y Angelino, retomamos el camino y la esperanza de un destino propio. Con Orlando Riascos y Angelino, retomamos el camino de un Valle del Cauca más solidario y próspero. El Sindicato de la Universidad Santiago de Cali, Simprusaca, convocó a una rueda de prensa para tocar la problemática que se vive al interior del alma mater. El decano Hildebrando Arévalo nos da a conocer esta problemática. A ver, la problemática consiste en que hace 2 años se posesionó un nuevo rector, llegó una nueva junta directiva, y desde ese instante cambió la política de 53 años antes con relación a los movimientos sociales de la universidad, al movimiento estudiantil, el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores. Nosotros presentamos en febrero de este año un pliego de peticiones y eso fue una ofensa muy fuerte para la universidad, que reclamáramos que por nuestros posgrados lo que nos da la convención colectiva, que es que nos ganemos un 10% por tener doctorado o maestría, que estuviéramos negociando un alza de salario del 3%, unas bonificaciones a las que habíamos negociado 2 años antes y que estábamos dispuestos a negociar como pliego de peticiones. Al interior de la universidad se siente una persecución política hacia los docentes y hacia los miembros sindicales. A partir de ese presentación de esos de ese pliego, inmediatamente la universidad planteó el desmonte de esos 4 puntos, la entrega a la convención colectiva, y ante la negativa al sindicato comenzó una presión muy fuerte, comenzaron a aparecer los carteles, avisos donde nos tratan comadrazos, agresividad. Los carteles siempre están insinuando que somos corruptos por el hecho de que vendemos una convención colectiva. Y en septiembre de este año nos
nos mandaron una carta donde nos decían que nos despedían, que el contrato no se renovaba, violando la convención colectiva, violando el contrato que tiene otro sí, donde dice que tenemos, se prolonga 2 años. Y violando el fuero sindical también. Violando la convención y violando toda la normatividad laboral de este país. Entonces, creemos que lo de hoy, pues, termina con un panfleto donde reiteran amenazas de muertes que ya habían sometido antes a nuestra compañera Ana Pardo, que hoy no es de la Junta Directiva, pero lo era en ese momento, hace más o menos 3 meses y medio, 4 meses, hace 5 semanas al profesor José Omar Salazar, secretario del sindicato, hubo una llamada donde lo amenazan de muerte, le destruyen el carro, le dañan el carro, le arrancan el retrovisor. Y yo quiero que ustedes a mediados de enero constaten de esta junta directiva cuántos la universidad ha mantenido en su planta y cuántos ha despedido. Merly Miranda, cantante caleña radicada hace 18 años en Alemania, nos habla de ese trabajo en territorio germán. Bueno, yo vivo hace 18 años en Alemania, he trabajado mucho porque nosotros los colombianos y bueno, de manejar un poquito lo que es la salsa de Cali también, y bueno, entregando también a los alemanes ritmo, ¿no? Y el proyecto fue que yo trabajé muchos años haciendo salsa y nunca, no me sentía satisfecha, y tampoco ellos, porque ellos siempre cantando en español, y de un momento a otro dije ya, se acabó, ahora voy a hacer una salsa en alemán para que por fin puedan bailar, puedan entender cómo es que va una salsa organizada. Y ahora logré, fue un trabajo de 8 meses, porque traducir el alemán al español es una cosa muy difícil que no la logra cualquiera. Y los alemanes me decían, se está loca, no, olvídate de eso, eso no funciona, no sirve, no puede, el alemán no se puede. Y yo trabajé, yo empecé a organizar los compás, decía, bueno, si uno dice, ah, está todo bien, entonces en alemán es alles klar, entonces había que cambiarle el sentido, buscar la parte romántica, mezclar todo para que ellos puedan tener el sentimiento, ¿no? Para bailarla y para poder ya disfrutarla, porque si no entienden, no disfrutan. Ahora pueden disfrutar escuchando en su propia lengua, ¿no? ¿Y si bailan bien los alemanes de salsa? Bailan contado porque no entienden la letra, no entienden la música, por eso le hice un tema para que puedan bailar sin contar y ya no tengan que estar pensando 1, 2, 3, sino que dice, ah, ok, viene un coro. Entonces ya la canción se cambia, ¿me entiendes? Pero es complicadísimo cambiar la letra de el español al alemán, ¿no? Claro que por es muy difícil, porque el sentido es otro. Tú dices, te dices, te amo mucho, mi amor, y si yo te lo digo a ti en alemán, no suena como tan lindo para cantarlo, entonces tengo que mezclarlo con otra palabra, y eso fue entonces un trabajo largo, pero lo logré. ¿Cuándo nace esa idea de hacerle ese homenaje a Celia Cruz? Bueno, la idea fue de Alejandro Mosquera, el compositor, con la guía musical de Alex Castro, que él dio la armonía, ¿no? La melodía. Y bueno, después pensé yo, y a mí me gusta esa canción, la habían hecho varios, entonces parece, yo le metí mucha energía al tema, y dije, no, bueno, yo lo canto. La guarachera de Cuba para siempre partió, la gente sintió su triste partida, era un artista de buena condición, y al cantar la salsa le ponía mucho sabor, y la gente gozaba con el corazón al escuchar su voz, que era la sensación. El pueblo lamentó su triste partida porque se ha ido la guarachera querida. Vivir en una Cali más conectada es un hecho. Conéctate en el paseo de la Avenida Colombia. Comparte en la plazoleta Jairo Varela. Navega en el Parque de los Poetas. Disfruta en la Loma de la Cruz. Descubre en la Colina de San Antonio. Internet inalámbrico gratis para estar conectados con el mundo. En Cali, Alcaldía de Santiago de Cali. Calidad, una ciudad para todos.
edificio tan grande? Es la biblioteca departamental. ¿Y quién lo mantiene así de bonito? Es la gobernación con los impuestos. ¿Impuestos? Es el dinero que todos debemos pagar a tiempo para mantener obras como esta, o como la red de bibliotecas públicas. Así todos tenemos acceso al conocimiento. Así logramos un Valle del Cauca bien hecho. Bien hecho, gobernador. Gracias al Plan Departamental de Aguas, miles de vallecaucanos contarán con agua potable para mejorar su vida. Por eso su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El medallista olímpico Óscar Figueroa nos habla sobre lo que representa para un deportista los Juegos Departamentales. No, eso es un gran sentimiento para mí porque pues precisamente de los Juegos Departamentales de Jamundí de 1997 salgo yo a ser todo lo que ha sido mi carrera hasta el momento. Entonces es un gran orgullo estar aquí hoy como figura y élite mundial, estar aquí en esta inauguración formando parte del mismo, de un proceso que más adelante dentro de 10, 15 años también estaremos viendo más Óscar Figueroa. ¿Esto significa que los Juegos Departamentales sí sirven para una preparación? Sí, absolutamente sirven. Después de que es ya la disponibilidad y todo el apoyo como el señor gobernador se lo ha venido dando al deporte del Valle del Cauca, a pesar de la situación que vive nuestro departamento por la ley 550 en la que nos encontramos, el señor gobernador ha sido comprometido con el deporte y está cumpliendo, y eso es lo importante. ¿Qué sigue para usted después del último título conseguido? Bueno, ahora estamos en un descanso activo, una preparación general porque vienen Juegos Suramericanos próximamente en Santiago de Chile el 8 de marzo. Posteriormente seguirá Campeonato del Mundo y Juegos Centroamericanos y Campeonato Panamericano. Son los cuatro eventos máximos del próximo año de este ciclo olímpico que ya inició. ¿Óscar Figueroa era uno antes de la medalla olímpica y es otro ahora? No, yo sigo siendo el mismo, ustedes ven. ¿Pero en su vida le cambió en algo esa medalla? Ah, no, sí, claro, cambian algunas cosas. Se te abren puertas sociales, las cuales hay que tener unas buenas relaciones para la carrera y el proyecto de vida que uno tenga. Óscar, muy amable y felicitaciones por todas las medallas que le da Colombia. Mucho gusto, hombre, claro que sí. Es mi trabajo y lo disfruto y disfruto haciéndolo. Luis Carlos Osa Morales, alcalde de Restrepo, nos habla sobre los 100 años de este municipio y los actos previstos para su celebración. El domingo tenemos, es el día, el 1 de diciembre, el día que Restrepo cumple sus 100 años de historia, y allí tenemos pues los actos protocolarios a partir de las 10 de la mañana, y donde van acompañados en las horas de la tarde con desfiles de carros, de las instituciones, un despliegue bastante grande en toda esta semana de actividades. ¿Qué artistas invitados hay para estas festividades? Bueno, tenemos a Pedro Conga, Matecaña, Papo Sánchez de Puerto Rico, Giancarlo Centeno, que hoy está pues en primer lugar en la canción vallenata, que ya un mes en los primeros lugares. Están los artistas de la televisión como Mar Anthony, Yo Me Llamo. Bueno, hay toda una diferentes actividades. El día lunes tenemos la noche de la juventud, con todos los géneros y la música que le gustan a los jóvenes. El martes tenemos la noche de los años 60, donde hay agrupaciones de los años 60 y van a estar también los Terrícolas de Venezuela. Y el día miércoles tenemos un evento muy bonito que es la noche de duetos y tríos y boleros, donde vamos a manejar a los matrimonios de más de 50 años. El día jueves tenemos un concierto cristiano con más de 5 artistas que se van a presentar allí en escena. El viernes cultural de la Gobernación del Valle del Cauca, donde hay más de 60 artistas también en escena. Y pues vamos a rematar el día sábado con Pedro Conga, Mar Anthony. El día domingo con Giancarlo Centena. También vienen artistas de Medellín como Está 44, Los Milagrosos de San Pedro, Romeo de Yo Me Llamo, también. Y todo lo que hay, carros, desfile de carros antiguos, desfile de jarlistas, desfiles institucionales, desfile de carrozas, reinado, cabalgata. Bueno, va a ser toda una semana de alegría, de diversión,
un pueblo que hoy está con un ánimo el tremendo, porque esta administración le ha dado una transformación a Restrepo y hemos sacado proyectos y programas que los vamos a mostrar a nivel nacional para decirle a los colombianos y a los gobernantes que sí se pueden lograr grandes cambios cuando hay compromiso, cuando hay disposición, cuando hay amor por una tierra, cuando haya compromiso. Eso es lo que estamos haciendo allá y eso es lo que estamos trabajando. Ustedes hoy, ustedes ya conocen Restrepo, van a volver y van a ver los cambios tan grandes y significativos que se están dando. Entonces los estamos invitando a todos los vallecaucanos, a los colombianos y a los extranjeros que visiten esta semana el municipio de Restrepo, que casualmente se juntaron los Juegos Departamentales y que por primera vez en la historia vamos a hacer sede de estas justas que empezaron hoy 29 de noviembre y que van hasta el 8 de diciembre, o sea que vamos a tener rumba y vamos a tener cultura, recreación y deporte. Cádiz se mueve. 980 metros de progreso, 8.000 metros cuadrados de cultura, 1 kilómetro de civismo, 12.000 metros cuadrados de orgullo. Es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali. Calidad, una ciudad para todos. Entonces, si yo contribuyo, yo construyo. El valle es tú y yo. Así logramos un Valle del Cauca bien hecho. Bien hecho, gobernador. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 12 del mediodía y los miércoles a las 11 de la mañana por el canal C, Frecuencia 12 de Global Televisión. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine El Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde.